que a mu que mucha gente está pidiendo el adelanto de elecciones. Dina Boluarte ha dicho adelanto de elecciones para el 2024, ¿no? Elecciones generales, nuevas figuritas, reforma también de la ley electoral cambio de algunas reglas de juego. ¿Es posible adelantar aún, este, más. aún más? Como lo reclama un sector de la población que dicen elecciones para enero, elecciones para julio, se lo consultamos a un especialista. Así es, Fernando, tú estás Soldevilla está con nosotros ya en ventanas informativas para nos, nos explique, para que le explique a esa gente que está pidiendo justamente adelanto de elecciones lo antes posible. ¿a, a, a, ¿Cuándo? No cuándo sería. ¿Cómo ¿Qué está? dice la ley? ¿Se puede adelantar aún más? Fernando, buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, miren, para empezar, eh, no existe la figura en general de adelanto de elecciones, a no ser que el Congreso modifique a, a través de una disposición transitoria que esta pueda um, canalizarse, uh -huh. porque lo que requiere esa disposición es eh, acortar el mandato de este periodo que termina el 28 de julio de 2026. Uh -huh. En consecuencia, todo pasa por modificar la Constitución, para empezar. En dos legislaturas ordinarias, esta que termina pasado mañana jueves, a no ser que se prorrobe algunos días más para que uh -huh. se apruebe en primera legislatura, y requiere una segunda legislatura, en votación me refiero, eh, que empiece el primero de marzo. Uh -huh. Recién allí la presidenta puede convocar a elecciones. ¿En marzo? Ahora bien, recién en marzo... Eh, podría convocar una vez publicado, obviamente, la, la, eh, la modificación de la Constitución yeah. eh, en respect, en, con respecto a este tema. Uh -huh. Ahora bien, ¿cuánto tiempo se requiere entre convocar una elección y, digamos, una primera vuelta eh, electoral? Uh -huh. eh, se requiere, según la ley, 270 días. Eso está en la, este, no está es, en la, en la ley electoral, no, para que la gente lo entienda, porque sí, hay gente que Eso que está, que está en, en la, la es ley antojo. electoral, está en la ley orgánica de elecciones. Okay es al menos 270 días, estamos hablando de nueve meses. Uh -huh. Ahora, esto no es eh, producto simplemente porque se les ocurre colocar uh -huh. una fecha, sino porque un proceso electoral requiere, aparte de planearlo, eh, pasar por todas las etapas que se entienda. Por ejemplo, si la fecha es un mes, eh, imagínense noviembre, uh -huh. o como ellos dicen, abril del próximo año, se empieza desde la meta para acá, vale decir, por ejemplo, si dices, eh, se requiere en 60 días de campaña electoral, comienzas claro. a poner un plazo. Luego, inscripción última de candidaturas, un determinado mm. plazo. Inscripción de partidos y alianzas, un determinado plazo. Eh, elecciones internas o primaria de los partidos a un determinado plazo. Cierra el padrón. Y así vas armando los distintos momentos. Pero hay que tener en cuenta además que en el diseño peruano es sumamente complejo porque son organismos electorales que terminado un proceso se reducen a una oficina en Lima uh -huh. y con pocos trabajadores en algunos, en algunas regiones. Una vez que se convoca, se tiene que... Crear nuevamente el aparato nacional, contratar gente, uh -huh. hay concursos públicos, las propias leyes uh -huh. eh, no, lo, así lo señalan, uh -huh. exigen, por ejemplo, que la OMP tenga que, que, por concurso público, designar a los funcionarios de las oficinas descentralizadas, capacitarlos. Toda una logística, además. Uh -huh. En fin, hay un, un problema, lo, hay un tema logístico y administrativo uh -huh. que toma bastante su tiempo, complicado, claro. que eso no se hace. En menos de eh, eh, ¿Nueve, nueve meses. Ah, entonces mm. entiendo, don Fernando, sí. entiendo, don Fernando, que según entonces el cálculo, eh, pues menos de abril del 2024 no se podría adelantar? Desde mi punto de vista, se puede adelantar bajo las siguientes condiciones. A ver. Por ejemplo, se vota la eh, modificación a través de la disposición transitoria en este mes. Ya. Se, de, se podría adelantar la eh, legislatura ordinaria, digamos, en enero. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya señaló que para las reformas de la, la Constitución, Constitución esto no es posible, cosa que sí fue posible en el 2000, para que pudiera viabilizarse en esa crisis también tremenda del año 2000 Ajá. Eh, un proceso electoral pronto. Ahora bien, se entiende las razones del Tribunal Constitucional, sin embargo, no estamos en cualquier momento. Claro. No estamos en cualquier momento. Claro. Y en consecuencia, si existe una voluntad política y un entendimiento de la grave crisis que uh -huh. pasa el país, el Congreso, los organismos electorales y el Tribunal Constitucional deben actuar en consonancia porque esto es un tema absolutamente excepcional. Uh -huh. El Congreso entonces, debería de, de, eh, entonces de eh, adelantar su legislatura, no irse de, vac de vacaciones el, en verano y empezar en marzo, sino eh, seguir su, su legislatura en, desde enero. Pero por eso, nuevamente, todo esto tiene que ser sustentado por la gravedad de la crisis. Claro, claro, por la podría salida. Sí se podría... Salir, hacer, no? si se podría si, oh, a ver, en, si hay voluntad política se podría hacer, pero repito, el Tribunal Constitucional ya señaló que para cambios en la Constitución no se puede hacer de esta manera. Sin embargo, ojo, esto no, es, no está en la Constitución, no está en, sino es una. Se podría entender eh, la situación. Es, es una interpretación eh, que está obviamente vigente, pero que en circunstancias, creo, de esta naturaleza tan graves, uh -huh. se tiene que hacer. Se tiene que hacer si hay el esfuerzo. Uh -huh. Eh, encaminado a que las elecciones se realizan lo más pronto posible. Los organismos no, 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 no. electorales, a su vez, los organismos electorales están haciendo, entiendo, un esfuerzo enorme para que el cronograma, a su vez, sea lo más apretado posible. Oh, ese es un tema. Oh. Entonces, ¿podrían haber elecciones en el 2023 bajo esas condiciones? Uh -huh en el 2023, adelantando a lo de abril la propuesta del Ejecutivo. Ajá. Sin embargo, hay que entender lo siguiente. ¿Se trata solo de adelantar elecciones? No, porque no, si, claro, no, porque si no, no... Con las mismas reglas, eso. la misma oferta, vamos a repetirlo. Claro. Para que la sí, gente que nos engañar. está viendo, y hay mucha gente que dice, ya, adelanto elecciones, que renuncie, ¿qué pasaría si, a ver, en el supuesto negado de que la señora Boluarte dice, no puedo más, tiro la toalla, renuncio? El Congreso puede en ese momento tomar acciones y convocar elecciones, ¿qué pasaría? Bueno, acá viene el segundo punto. Todas estas propuestas tienen perdón, protestas tienen un punto en común. El punto en común es que la gente rechaza enormemente y con una ira eh, realmente uh -huh. hasta casi desconocida uh -huh. un poco de salud mental eh, al Congreso, también, ¿no? uh -huh. al Congreso de la República. Uh -huh. Entonces, si es que renuncia Dina Boluarte, asumiría el presidente del Congreso, claro, representante el señor de ah, señor un órgano que la gente rechaza. Que también lo rechaza. Eso sería sumamente peligroso. Sería Ahora, peor. Yo creo que, por lo menos por lo que estamos viendo, ah, y ustedes también lo, así lo han mostrado, uh -huh. eh, la consigna primero es el, el que se vaya, entonces, dicen hasta cerrar el Congreso, uh -huh. ¿no? Eh, claro, esta es una expresión que no tiene, eh, digamos, asidero en la, en la realidad, porque esto no podría ocurrir, no, no debiera ocurrir también. Pero ahora, convoca el, convocaría elecciones. Imaginemos ese, ese escenario, convocaría elecciones. Ojo, el año pasado se discutió este tema y varios constitucionalistas... Algunos que generalmente están alrededor de la decisión del Congreso, decía que la convocatoria solamente debiera ser para presidente de la República. Sería pues la catástrofe, porque en realidad lo que la gente está pidiendo no es solo la elección presidencial, sino sobre todo del Congreso. Claro. Sobre todo del Congreso. Ajá. Dicho esto, sin embargo, hay otro tema que es necesario eh, apuntar, que no es menor. Porque, nuevamente, ¿de qué vale el, el adelanto lo más pronto posible si hay algunas eh, normas uh -huh. que comienzan a eh, eh, crear problemas? La primera, hay una norma vigente que dice lo siguiente, no se pueden cambiar las reglas un año antes de una elección. Uh -huh. Entonces, esa regla tiene que ser suspendida y eso lo hace el Congreso. Uh -huh. Segunda regla. Dicen, para que alguien postule por un partido debe estar inscrito un año antes. Un año antes. Imagínense Entonces, ustedes que si solamente van a postular los militantes ahora, que son pocos, Ajá. y de, disculpen el término, de baja calidad, Ajá. ¿qué tendríamos en el próximo Congreso? Claro. Eso también tiene que reformarse, o modificarse, o suspenderse. La ley en general no está mal, pero para tiempos normales. Y, y en esa reforma y por, y, y... también tendría que colocarse... Eh, una nueva norma que diga que no, se, que no se permite la postulación de personas con, con este, investigaciones por corrupción, que no se permite pues, las personas que tienen tales o cuales difícil, delitos, etc. Es muy difícil, es muy difícil porque son... Eh, miren, ya hay un cambio en la Constitución que ha prohibido en esta última elección uh -huh. que pues los sentenciados ¿sí? en primera instancia, uh -huh. no en segunda instancia, uh -huh. en primera instancia uh -huh. sentenciados sentenciado. por delitos, por delitos sentenciados pero uh -huh. claro, un sentenciado puede en segunda instancia este, ganar uh -huh. y efectivamente puede ser una persona inocente pero en el Perú se ha establecido que en primera instancia se... ahora investigados puede. pueden haber muchos y, 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 sí, y además este, pueden terminar digamos, eh, li liberados. En ninguna parte del mundo se prohíbe a procesados. En ninguna parte del mundo no hagamos eh, extrememos, vamos a vamos este, eh, eh, radicalizar una medida que vaya contra los derechos fundamentales. Pero yo creo que hay otra cosa más importante que es incluso. Porque por cada reforma que se quiera hacer va a tener impacto en el cronograma. Uh -huh. Entonces, si queremos adelantar y colocamos cosas que van a tener impacto de cronograma, no no hacemos sino postergar el cronograma. Entonces, hay que conocer bien claro. las normas electorales para empezar. No es posible lanzar iniciativas que pueden ser incluso hasta muy populares, uh -huh. pero que no tienen asidero. No tienen asidero. Los 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 manifestantes deben entender que lo principal ya se ha ganado. ¿Qué es lo principal? Que se adelanten elecciones. Sí. Que fue ya un deseo extendido uh -huh. de la población. Eso se ha ganado. Entonces, el querer no se adelantar aún más tiene, tiene un trasfondo, este señor Tuesta. O sea, hay ah. un grupo que quiere pues, que, eh, que esto no se, no, no se cumple más bien, pues eh, se instale una anarquía, se instale un desgobierno bueno, más del que hay. Sin duda hay algunos, hay algunos, que sí de, de plena voluntad digan en cuatro meses eso es imposible, ¿no? Porque este va en contra de su incluso propia idea porque repito sin reformas uh -huh. básicas va a ser lo mismo vamos a ir a unas elecciones igual claro. que lo mismo y pongo incluso eh, en atención a los televidentes los siguientes imagínense por un momento de tranquilidad y piensen qué partidos qué partidos podrían postular ahora. ¿Saben cuántos? 12. Imagínese, de los cuales 12. 10 están en el Congreso. Ajá, o sea, claro, los partidos que lo se 10, rechazan claro. son los que tendrían el derecho de participar. Ajá. Claro. Pero digamos, ¿cuántos partidos están en proceso de inscripción? 15. Wow. Miren ustedes la lista y quiénes son los, los, las cabezas de esas organizaciones. Bien. Entonces, esto no es fácil. Hay que tener lastimosamente en estos. Momentos uh, turbulentos, un poco de calma, calma. Po y se tiene que canalizar por las vías constitucionales. Uh -huh. para, para terminar, no existe la figura cierre el Congreso. ¿Quién lo va a cerrar? ¿Dina Boluarte? ¿La presidenta? No es capaz. Uh -huh. Estaría cometiendo un golpe de Estado, como También. ocurrió con Pedro Castillo. No, uh -huh. no existe uh -huh. auto autodisolución, pero además, si es que se cierra, entre comillas, como se dice el Congreso, ¿quién.? que va a gobernar a alguien sin control, ¿quién, ¿qué? ¿Sobre la base de quién? Uh -huh. O sea, eh, puede ser pues una, una frase genérica y simbólica, uh -huh. pero que allí... Lo único que estaría eh, pensándose ya es absolutamente como bien señalas la anarquía total. Uh -huh. Acá lo que estamos tratando de pensar son salidas o que se instale una dictadura militar o que los militares salgan y decían finalmente nosotros Bueno, imagínense ustedes, es, imagínense ustedes que imagínense ustedes que esto ya de se si desborde de más de lo que ya está desbordado. Claro. Y evidentemente puede ser el canto de sirena de sectores militares mm -hmm. y esa ha sido la historia lamentable, lamentable. Del Perú. y en eso podemos terminar tanto luchar por la democracia para que en medio de este caos finalmente los para militares diga. digan bueno, bueno pero okay, algunos algunos tomamos quisieran el mando. Que, que algunos quisieran que así sea en sí, este claro. escenario de polarización esto esto es terrible bien, muy bien muchísimas gracias a don fernando tuesta soldevilla entonces por habernos explicado todos los eh, caminos y el panorama realmente de acuerdo a lo que dice la ley electoral no eh, pues dentro